Contreras, estamos compartiendo con la magistrada Rosana Reyes, también con la doctora Fior Solís, hablando de la violencia en general, de la violencia de género, y pues definiendo todo lo que conlleva a una mujer a dejarse maltratar, a maltratar y también a ser maltratada. Estamos tocando el tema actualmente del por qué una mujer retira una querella después que la pone. Y también yo quería tratar el tema de qué pasa con un niño que recibe esa descarga de violencia de parte de sus padres. Porque yo hoy me molesté con mi marido, yo no sé qué hacer. Le caigo. ¿Que tú te molestaste con tu marido? No, pero mija, tú no eres soltera. No tengo. El niño es víctima, o sea, de violencia. Hay padres que se descargan. Se descargan. Con señora, yo estoy viendo que es un tema recurrente de que ella está hablando de los niños, de los padres. ¿Qué es lo que pasa? El papá de Vladimir le daba golpes. Ay, señores, por favor. Qué fuerte. Tamara, te algo. Magistrada. Un tema serio. Mira, el asunto aquí es que un niño que está metido en esa violencia y que puede ser víctima del padre o de la madre, o de otro hermano, por ejemplo, es lo que se llama violencia intrafamiliar. Y eso también está tipificado y sancionado por la ley que establece lo que es la violencia en contra de las mujeres. Es decir, que si se da la situación, el niño también puede ser atendido y quien haya cometido el hecho, pues procesado. Nosotros tuvimos un caso, siendo yo fiscal, que la madre denunciaba al padre por abusar sexualmente, alegadamente, del hijo, y investigamos y profundizamos. Y recuerdo que, en resumidas cuentas, terminamos sometiendo a la justicia a los dos. ¿Hay caso? Al padre y a la madre, porque eran los dos los que abusaban del niño. Dios ok, mío, mire, por ejemplo, eso que ella pregunta constantemente, que si los niños abusados. Una pregunta, doctora. De alguna manera, la persona que está con el abusador... No estoy mirando para allá por nada, ¿eh? La persona que está con el abusador, doctora, de alguna manera lo justifica muchas veces. El pobre, él tiene problemas. Sí. Ay, sí, eso es una cosa que más se da. Incluso ella considera que es la que produce que él se descomponga. Hasta ese nivel llega el abusador a controlar la mente de una persona. Le baja la autoestima, la hace sentir culpable. Y tú te encuentras mujeres que realmente, tú dices, pero es que, ¿cómo puede ser? No, es que yo soy la que lo pongo, porque si yo no fuera así... O al pobrecito lo maltrataron cuando estaba chiquito, y por eso él es así, yo tengo que ayudarlo. No me haría esto. Nosotros vemos eso mucho, perdón que te interrumpa. Cuando tú le dices, señora, su marido le pega, bueno, mira, este no tanto como el otro. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, de alguna manera, la que hemos visto con la víctima, minimizan el problema, se culpabilizan ellas mismas. Ellas te dicen, pero mire, doctora, en el fondo él es bueno porque y me quiere. Solamente, y si se ocupa a los muchachos, solamente es cuando, exacto, solamente es cuando bebe. No, es cuando bebe nada, es que es abuso y tiene que parar. Bueno, pero entonces, ¿cómo paramos? Porque precisamente llegaron donde yo quería. ¿Cómo paramos esta conducta? Sí. Vemos que la que más sufre la violencia es la mujer. La mujer es la que cría a los niños. Entonces, ¿qué está haciendo mal la mujer y qué debe cambiar al criar el patrón, el patrón de porque es un círculo que hay que romper. El patrón de criar al varón con una imagen de superioridad a la mujer, eso tiene que descartar. Los niños no lloran. De que los niños tienen que ser atendidos por las niñas. Ni hacen oficio. No, ni hacen oficio. ¿Cuántas novias tú tienes, mi amor? Ah, desde chiquito. No, pero a la niña no, espérate. Tú no puedes tener novio. No. Y se amarren sus gallinas, que mi gallo todo eso es del lo que nos enseñan desde chiquita. Ahora los señores tienen que fajarse, a ayudar a poner pañales, a limpiar la casa, a fregar lo que sea, porque es que la vida se está poniendo así. Y entonces porque la mujer... la doña se tiene que ir a trabajar. No, y yo he oído... No, y la doña se queja. Orgullosa que dice, ay... Pero este niño tiene como 5 novias. Pero eso es lo que yo digo. Escuela, que feliz, y entonces se queja ella. Y ellas son las que se quejan de que, le pega cuerno. Entonces no entiendo y le enseñan eso al hijo. Como el hijo no va a ser marido de ella, qué lindo. Entonces esos son los maridos de uno. Porque estamos mandando un doble mensaje, entonces. Lo primero es que tú tienes que ser honesta y darte cuenta si en tu casa tú estás haciendo mal. Y decir, oye, mira, yo creo que a mí me está pasando esto, yo me quejo.
de que mi marido sea mujeriego, de que sea borrachón, de que salga, de que no diga para dónde va porque los hombres lo tienen que decir, todo lo otro. Pero yo a mi hijo le estoy dando los mismos mensajes. Claro. El niño puede llegar a la hora que sea, pero la niña tiene que ponerse a las 10 obligado. Una pregunta que yo quiero hacer. No puede ser. Lo primero es que hay que ser honesto, hacerse su propio diagnóstico y después remediarlo. Una pregunta que yo le quiero hacer. Hay remedios. ¿Usted ha tenido caso? Espérese, que esto es muy importante. ¿Cuáles son los remedios? Fíjate. Ella está perdiendo la peluca, casi. Después que tú sepas. Pero tú también tienes, linda. Por favor, señores, ya. Después que tú sepas tu problema. ¿A dónde, por ejemplo, puede ser un hombre impulsivo y el individuo decir, sí, es verdad, yo no me controlo? Cuando a mi hija me mete ese rabio, no me importa lo que sea. Entonces, esa persona tiene que buscar ayuda, porque hay tratamiento, hay muchísimos tratamientos que no le invalidan su funcionalidad, que pueden seguir trabajando y que no van a ser, como dicen, mujercitas que me voy a dejar controlar. No, eso está fuera de orden. Una pregunta, bueno. Esa ayuda la tiene que buscar el individuo. Yo no puedo ir de que sí, por favor, doctora, yo quiero traer. Mira, es importante que se reconozca como víctima. Que quiera, que él busque ayuda. Sí. Si no va a buscar a él, olvídate que te pone el truño así. No, es que mi marido, es que esta mujer es lo mañoño, no le gusta que hagan tal cosa. Así no puede ser. Óigame, aquí habemos 5 mujeres. Estamos atacando directamente a los hombres. ¿Te sentiste bien, verdad? No me lo niegue. Estamos atacando directamente a los hombres. Por eso que te dan tu carro. Entonces yo quiero hacer una pregunta. Por eso es que Omega te baja la pestaña. Yo quiero hacer una... Para bailar. Yo quiero hacer una pregunta entonces. Yo voy a averiguar la vida personal tuya para tirártela aquí. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora. Aquí, permiso, si tú me dejas. Porque yo me imagino que mínimo ella le cumplió con el programa. Doctora, ¿han habido casos que son de que una mujer abusa de un hombre? Sí, hemos tenido casos, pero como decía ahorita, del universo del 100%, vas a tener 97% mujeres abusadas, 3% varones abusados. Pero no será por... Pero no es porque sea así. Psicológico, verbal. La pero no porque sea así, sino también porque puede ser que el varón se sienta que gano. Yo soy un macho, yo no me podía quejar. Óyeme lo siguiente, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que las mujeres no representan peligro de muerte para los hombres. Ah, es verdad. Porque a mí me buscaron un policía, doctor, una vez. Óigame, por un batazo que di, me buscaron un policía, doctor. Magistrada, yo he oído muchos cuentos de carderos hirviendo con aceite, que se lo echan, que Lorena Bobby. A mí me buscaron un policía, digo yo, pero este tigre tan ridículo, por un batazo. Por alguna razón se ha tipificado, Chachita, por alguna razón se ha tipificado la violencia contra las mujeres. Y por alguna razón todas las convenciones internacionales reconocen como derechos humanos los derechos de las mujeres. Entonces, imagínate, realmente te vas a encontrar con casos de agua hirviendo, de aceite hirviendo. De batazos. De batazos, pero no es la mayoría. Ahora, ¿qué lectura le damos a eso? Que es una sociedad altamente conflictiva y muy violenta. Y obviamente la doctora señalaba que los esquemas de educación tienen que cambiar. La educación tiene que promover y apostar a la equidad, no a la igualdad, porque hombres y mujeres no son iguales. No, ni van a ser iguales nunca. Eso creo yo. Equidad, que tengan las mismas oportunidades. Que si ella puede ser el presidente de un banco, pues ella pueda también. Que si ella tiene la oportunidad, él tiene la oportunidad de estudiar, ella también puede hacerlo. Fíjense que lo que son los prejuicios. Usted va a un restaurante y usted ve la gerente almorzando con el vicepresidente y usted de una vez, la misma mujer, claro, muchas veces son amantes. Pero si es a la inversa, no, eso es una reunión de trabajo, un hombre muy ocupado, muy importante, por los prejuicios, por los tabúes, por la conducta. Acuérdense que esta es una sociedad cimentada bajo las bases de el machismo, de la el control, el poder, la dominación, dice doña Susy Pola. Pero es la mujer la que tiene que parar con el machismo. Pero oye lo que te voy a decir. Es la mujer que le ha enseñado. Pero oye algo. Pero ya, uno es más machista que los tigres. Mira, concluyendo, te diré. Pero esta mujer sí. Hay un corporativismo en la sociedad nuestra donde los varones tienen el control. Miren lo que pasa con un funcionario, un legislador. Comete un hecho delictivo y ¿qué hace el hemiciclo? En lugar de decir fuera de aquí, no, lo que hace es solidarizarse con el corporativismo, porque es un comportamiento. Claro. Ahora, ¿qué lectura, qué mensaje tiene que quedar? Que la violencia destruye, que elegimos una vida sin violencia y que es importante que las víctimas se reconozcan
como tales y busquen ayuda. Mientras una mujer no se reconoce, ¿cuáles son los pasos como víctima, ayuda? Pero primero, cuando buscas ayuda, puedes ir al terapeuta, puedes ir al psiquiatra, al psicólogo, puedes ir a la fiscalía, a la unidad. Esa, el teléfono, sí, la fiscalía. Queda. Claro, mira, nosotros tenemos en este momento 13 unidades de atención especializada. Anota, Tamara, anota. Distrito Nacional, en la Rómulo Betancourt 301. Tenemos en la provincia de Santo Domingo, en la Puerto Rico 103. También tenemos en La Vega, en Moca, en Santiago, en Puerto Plata, en Bonao. También en la provincia de Hermanas Mirabal. En el este tenemos en San Pedro de Macorís y en Higüey, la provincia de la Altagracia. En el sur tenemos en Baní, en San Cristóbal y en San Juan de la Maguana. Señores, si Chachita me lo permite, la dueña del programa, yo quiero dar mis conclusiones. No se dejen maltratar. Si el Tiger la está como manipulando mucho, denle una pata por el pichirrí, como dice Hipólito Mejía, porque si Hipólito Mejía fue presidente, yo lo puedo decir también. Cero tolerancia contra la violencia. No, tolerancia mira cero. Mi dedito. Tolerancia. No. Tolerancia cero. Tolerancia cero. Dedito. No. Bueno, señores, con esta conclusión agradecer, por supuesto, a la magistrada Rosana Reyes. Gracias a ustedes. Con excelente información para toda la mujer y para toda la comunidad dominicana. Y a la doctora Fior Solís. Gracias. Yo soy de la casa. Señores, no me odien por ser bella. Hasta el próximo sábado. Adiós.